Hi, this is Miss Martinez, and today I have another wonderful story by one of our favorite authors, René Colatolainez. Today's title of the story is Mamá the Alien, Mamá la Extraterrestre. Vamos a comenzar. El sábado pasado descubrí un gran secreto. Estaba escondido en la cartera de mamá. Yo estaba en el patio jugando basquetbol cuando la pelota rebotó por la puerta abierta de la cocina. ¡Pum! La cartera de mamá cayó al suelo. Se salieron las llaves, la billetera y una tarjeta. La tarjeta tenía el nombre de mamá. Leí la gran palabra azul que estaba arriba. Alien. No lo podía creer. ¿Mamá era un alien? ¿Una extraterrestre? Mamá encontró la cocina y entró, y papá venía detrás de ella. ¿Qué fue ese ruido, Sofía? Preguntó mamá. Tu cartera se cayó, le dije, y le di la tarjeta. ¿Es esta una tarjeta verdadera? Claro que es verdadera, dice mamá. ¿Ves mi foto? Me quedé con la boca abierta. Tu mamá estaba muy feliz cuando recibió esa tarjeta hace muchos años, dijo papá. Estuvo saltando de alegría un buen rato. Sí, dijo mamá. Cuando llegué a los Estados Unidos, mi sueño era obtener esa tarjeta. Ya no la necesito, pero la llevo conmigo para buena suerte. Yo también tengo un sueño, dije. Quiero ser jugadora de básquetbol o cantar en una banda. Eso es maravilloso, Sofía, dijo mamá, y me dio un abrazo. Luego puso la tarjeta en su cartera y se fue a su recámara. Papá, ¿tú también tienes una tarjeta? Pregunté. No, yo no tengo una tarjeta como mamá porque nací aquí, dijo papá y agarró las llaves del auto. Voy al gimnasio a hacer ejercicio. Ten cuidado con esa pelota de básquetbol. Gemela de mamá. Papá me llama gemela de mamá porque dice que somos idénticas a dos gotas de agua. Sí, yo soy la gemela de mamá. ¿Significa eso que yo soy también una extraterrestre? Era divertido jugar a imaginar. Me gustaba imaginar que lanzaba la pelota como los mejores jugadores de básquetbol y cantaba como mis bandas favoritas. Pero mamá no estaba imaginando. Ella era una extraterrestre del espacio. Me preguntaba si ella conocía a otros extraterrestres. ¿En qué idioma hablarían? ¿Sabía mamá tres idiomas? ¿Inglés, español y extraterrestre? Tenía que investigar. Por la tarde fui a la biblioteca. Ninguno de los libros decía con seguridad qué idioma hablaban los extraterrestres. Pero descubrí que algunos extraterrestres eran pequeños y otros eran altos. Algunos solo tenían cuatro dedos en la mano y otros tenían grandes ojos redondos. Su piel podía ser gris o azul o verde. Algunos extraterrestres tenían antenas. ¡Wow! Mamá era excelente escondiendo su apariencia de extraterrestre.
Ella tenía la cara y manos de una madre humana normal. Quizás a ella le habían concedido un permiso especial para lucir como una humana en vez de una extraterrestre. Me preguntaba por la noche, cuando yo estaba dormida. ¿Mamá se transformaba para lucir como una extraterrestre? ¿Estacionaría a algunos de sus amigos extraterrestres en un platillo volador de paseo en nuestro patio? ¿Visitarían a mamá en nuestra casa o se la llevarían a paseo a ver extraterrestres en otros planetas? Tenía que tener cuidado con cosas extrañas que aparecían en nuestro patio. Y tenía que acordarme de guardar la pelota de basquetbol en mi cuarto. De lo contrario, los extraterrestres podrían llevársela para jugar un juego especial. Comencé a armar el rompecabezas. Mamá era una extraterrestre. Papá no tenía una tarjeta, por eso no era una extraterrestre. Eso significaba que yo era mitad extraterrestre. Yo lucía como una niña normal, humana. Así que mis partes extraterrestres estaban escondidas. Pero tenía que descubrir qué parte de mí era extraterrestre. ¿Podría ser extraterrestre de la cabeza al ombligo? ¿O del ombligo a los pies? ¿Podría ser extraterrestre solo mi lado derecho o solo mi lado izquierdo? Tenía que seguir investigando al día siguiente. Después de meterme en la cama esa noche, escuché a mamá y papá platicando. La ceremonia es en 2 semanas. No, dijo mamá, es en 2 días. Tengo que agarrar algo de la cocina para preparar para mi transformación. No me reconocerás en mi gran día. Yo tenía sueño, pero tenía que ver lo que estaba pasando. Abrí la puerta y caminé de puntitas hacia la cocina. Miré la sombra de mamá en la pared. Estiró los brazos. Su cuerpo era largo y delgado y no tenía piernas. Había bultos en su cabeza. Respiré profundo. Mis manos temblaban, pero me armé de valor y encendí la luz. Grité. Mamá saltó y gritó también. Tenía tubos por toda la cabeza. Su cara estaba verde y vestía una bata de baño larga. También tenía un pepino en la mano. ¡Mamá, eres un extraterrestre! Grité. Papá corrió a la cocina. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó. Es mamá, dije. Es un extraterrestre del espacio. Lo vi en su tarjeta. Sofía, no soy del espacio, dijo mamá. Lo que viste fue mi tarjeta vieja de residencia. Esa tarjeta me dio permiso para vivir en los Estados Unidos y trabajar aquí. ¡Ay, no! Alien es una de esas palabras que tienen más de un significado en inglés. Entonces, a un alien es alguien de otro planeta o alguien de otro país. Así como tu mamá, dijo papá. Papá trajo
bajó la cartera de mamá de la recámara. Mamá sacó una tarjeta que decía arriba, Permanent Resident. Esto es lo que tengo ahora, dijo mamá. El gobierno cambió el nombre de la tarjeta y cuando renové mi tarjeta de Resident Alien, en vez de esa, me dieron esta tarjeta. Mamá, me alegra que ya no seas un extraterrestre, dije. Y pronto ya no necesitaré mi tarjeta de residencia permanente, dijo mamá. En 2 días me haré ciudadana. Es por eso que me estoy dando este tratamiento de belleza. Quiero estar lo más bella que pueda para la ceremonia. El lunes por la mañana, papá nos llevó en el auto a un edificio muy grande. Adentro había muchas personas que sostenían pequeñas banderitas de los Estados Unidos. Escuchaban a un hombre que hablaba desde una plataforma y luego todos dijeron el juramento de la bandera. Mamá ondeó su bandera. Ahora soy una ciudadana de los Estados Unidos de América, exclamó mamá cuando la ceremonia terminó. Papá y yo le dimos un gran abrazo. Ahora celebremos, dije, y mamá me regaló algo especial. El fin. Espero y les haya gustado este cuento de Mamá de Alien. Hasta la próxima. Bye.